Y versículo 14 sin embargo en una o en dos maneras habla dios o sea dios habla de varias maneras pero el hombre no entiende fíjese bien que dios está siempre hablando dios habla por un mensaje por una canción por un libro por un consejo por su palabra por supuesto en ayuno oración dios siempre habla pero el hombre no entiende Então, nós não nos devemos dizer, Deus não me ha hablado. Deus habla, é nós que não sabemos o Fíjese, sin embargo, o sea, Deus está sempre hablando, em uma ou em duas maneiras habla Deus, pero o homem não entende. Agora mire o versículo 29. E aqui, todas essas coisas, faz Deus dos e três vezes com o homem: o sea, le habla, le habla en la enfermedad. Le habla para quitar el nombre de la soberbia, para quitar el nombre del orgullo, le guía en su trabajo, su vida personal, su matrimonio, su casa, su llamado, su ministerio, sus finanzas. Dios habla, pero la gente no quiere oír la voz de Dios. La gente no quiere obedecer a Dios. Y si hay una palabra que sobresale en toda la escritura de Génesis a Apocalipsis, es solo una palabra: obediencia obediencia. La obediencia va a hacer que usted prospere y que sea bendecido de manera extraordinaria. La desobediencia va a destruir a usted. Ponga esa palabra en su corazón. Todos tenemos deseos, oración que estamos pidiendo a Dios. Y hay algunas maneras en que Dios contesta y otras por qué Dios no contesta y algunas razones que no sabemos. Y hoy, abra tu oído para oír la voz de Dios, porque hoy y mañana su vida nunca más será igual después de hoy y mañana. Habrá un antes y un después de esa noche y mañana. Venga esperando algo diferente, distinto. Querrá usted vivir, pensar y actuar diferente de los que usted vivía hoy y ayer y mañana. Vamos a orar, por favor. Gracias. Padre, en el nombre de Jesús, háblanos. Nos humillamos delante de ti y te pedimos que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga. Reconociendo que Irión no es nada y nadie, solamente un siervo e inútil, te pedimos que tú nos hablas en el poder de tu palabra. Bendiga el pastor Manuel Sumarribas, su esposa, sus hijos. Bendiga, Señor, a esta iglesia, el hermano Rafael Arias, el liderazgo, todos nuestros hermanos y hermanas que están aquí. Te pedimos que tú nos salvas en el poder de la autoridad de tu nombre. Y te pedimos eso en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Podéis sentar, mis queridos hermanos, por favor. Gracias. Ponga esa palabra en su corazón. Gracias, mi hermano. Muy amable. Gracias. Gracias. No perderás tu recompensa, hermano. La Biblia dice que da un vaso de agua fría no perderás tu recompensa. Se está fría, brola. se está tibia, ya lo perdiste. Ah, no es cierto. No es cierto. Usted sabía, hermano, que el otro día estaba yo en una iglesia. Y yo dije jugando eso, ¿no? Se está fría, porque Jesús dijo, se da un vaso de agua fría. Y si está tibia, ya lo perdiste. Entonces, hermano, me había dado un, una botella de agua así como aquí, al tiempo. El hermano, empezó que estaba hablando serio. Empezó el culto y fíjese, hermano, se levantó y salió. De momento, regresó. Y fue a una tienda al lado y compró una botella, esa Smart Wall que se llama grande, estaba blanca de tan helada que estaba. Vino y lo puso al punto y dijo: Ahora no perdí mi recompensa. Me dije, hermano, yo estaba jugando. Ponga esa palabra en su corazón, hermano. John Wesley dijo una vez: Todo lo que Dios va a hacer, Dios lo hará a través de de la oración. Una vida de oración, una vida de sujeción, una vida de integridad, una vida distinta del cristianismo que vivimos hoy, de lo que me conviene y de lo que no me conviene, porque hoy la iglesia no predica contra el pecado, ni que hay infierno, ni que hay diablo. Entonces, si usted vive una vida recta e íntegra, y usted sabe, que la Biblia hace una distinción de aquellos que viven una vida tremenda y aquellos que no viven una vida bajo lo que es la obediencia y el poder de Dios. John Wesley le dijo bien claro, si Dios va a hacer algo en su vida, usted tiene que dar tiempo para Dios trabajar en tu vida y trabajar en tu corazón. Para Dios contestar tus oraciones. Porque a veces, nosotros no estamos conscientes de lo que realmente Dios quiere o el tiempo de Dios y oramos, pero a veces nos confundimos porque no es el tiempo de Dios o la manera que Dios tiene para contestarnos no es de la que nosotros esperamos. E.M. Bounds, un gran predicador, un gran escritor, dijo el siglo pasado, el método del hombre. O sea, la iglesia usa los métodos del hombre. O sea, la iglesia usa hombres. Pero Dios usa hombres bajo la unción del poder del Espíritu. O sea, Dios usa hombres extraordinarios. La iglesia, dijo él, está buscando mejores métodos. Dios está buscando mejores hombres. Cuando dice hombres, hombre y mujer, hombres de Dios, mujer de Dios. Ponga esa palabra en su corazón. Dios nunca va a poner en su mano algo que usted no está maduro para tenerlo. Nunca. Por ejemplo, ¿usted daría la llave de su carro que es chiquito a su niño que no alcanza los pedales todavía para él dar la vuelta alrededor de la manzana de la casa? No. Si el policía le para, que va a estar preso usted, no el niño. Por ejemplo, ¿usted daría 100 dólares a tu niñito de 7 o 8 años de edad en Walmart y le dijera, ve a comprar todo lo que usted quiera? No, porque vendría con la barriguita así, compraría puro dulce, porque no tiene madurez. Si usted quiere saber cómo su hijo, cuando va a crecer, va a cuidar del primer carro que usted le va a regalar, mira cómo él cuida de su bicicleta. Se llama administración. Dios es lo mismo. No espere que Dios te ponga un millón de dólares en tus manos si tú no eres fiel con 100. Si tú no eres fiel con algo, algo que es de los demás. Si tú vives en una casa de apartamentos y está todo sucio, la pared, el piso, la alfombra llena de leche, cereales, no es mío que el dueño ponga nuevo la alfombra y pinte las paredes. Y usted está orando por una casa propia, Dios no te la va a dar nunca. Porque Lucas 16 dice: Si tú no eres fiel en las cosas de los demás, Dios nunca te va a poner algo en tus manos, algo que es tú. La iglesia tiene este concepto, esa idea, y los predicadores de la fe y de la prosperidad, que Dios te va a prosperar y te va a dar y dar y dar, y no habrá sufrimiento, y no habrá solo dolor, ni enfermedad. Eso es mentira. Eso no existe. Esa es una fantasía. Hombres de Dios y mujeres de Dios primero son probados. Y si Dios probó a Jesús y lo mandó a Jesús a la cruz y a Pablo todo lo que sufrió, ¿usted realmente cree que usted va a tener un, un pase gratuitamente por la vida cristiana sin sucederle absolutamente nada? ¿Do you really believe that? Ponga esa palabra en su corazón. Hombres y mujeres de Dios pasan por un proceso. Un proceso del cual Dios te toma como una tortilla y Dios trabaja en tu vida y en tu corazón. Dios no corre, Él camina y camina muy despacio, más despacio que tú y que yo. Porque como Él no tiene tiempo y Él vive en la eternidad, y nosotros sí si tenemos tiempo y envejecemos. Como Él no envejece, no tiene tiempo, porque Él no está limitado al tiempo ni al espacio. Dios toma todo el tiempo que Él quiere para trabajar en tu vida y en la mía. Ponga esa palabra en su corazón. Hombres de Dios y mujeres de Dios que están atentos a la voz de Dios y busquen a Dios en la oración, en el ayuno, una vida recta, una vida íntegra. Si usted lo busca, usted lo va a encontrar. Mateo 7, 7, Jesús dijo bien claro: busque y lo encuentra. Toca la puerta y se abrirá. Pide y lo va a recibir. Si usted está dispuesto a encontrar a Dios, usted lo va a encontrar. Pero usted tiene que buscarlo. Job dice bien claro que Dios habla de una manera o de otra, o sea, Dios habla de varias maneras, pero el hombre no entiende. Nosotros que vivimos viajando alrededor del mundo, tenemos que ser sensibles a la voz de Dios. ¿Dónde es que Dios te quiere? Porque es posible que tú quieras ir a una nación que tú no has ido todavía y tú quieres tener en tu currículo. Es posible que el diablo te quiera matar en algún país y Dios no te quiere que tú vayas ahí porque ya hemos, ya hemos pasado por esa experiencia que el diablo ha querido matarnos en muchos lugares. Es posible que Dios te quiere que tú vayas a una nación, pero tú no quieres ir porque esa nación es peligrosa y te puede matar. Y es posible que es el centro de la voluntad de Dios que usted va en el tiempo de Dios, pero usted no quiere ir. Cuando no, yo fui a Colombia la primera vez en el 2000, cuando no sé que iba a Colombia, los pastores me llamaron y decían hermano Orión no vaya, matan los pastores allá, la guerrilla mata a los pastores, la guerrilla mata a los pastores y, y no vaya te lo van a matar. Entonces yo dije, yo necesito orar y ayunar hoy todo el día. Yo no voy a salir del cuarto hasta que Dios me hable si es el tiempo de ir a Colombia o no, porque este año, el 2000, era tremendo. Hasta a muchos pastores, muchos ministros. Y Damaris dijo, bueno, tú puedes ir a cualquier lugar del mundo que tú quieres, menos dos. No vayas a Cuba y no vayas a Colombia. Cuando yo salí del cuarto, yo dije a Damaris, es el tiempo que yo vaya a Colombia. Damaris dijo, ¿ay you sure que tú oíste la voz de Dios? No me va a suceder nada. Me llamaba mañana, tarde noche. Mañana, tarde noche para ver si yo estaba vivo. Y le decía, si tú estás hablando conmigo, es porque yo estoy vivo. Pero un pastor, un pastor fue a Bogotá en esos años 2000. Dios le dijo que fuera a Bogotá solo. Estando en Bogotá, Dios lo usó de una manera tremenda. Entonces, un pastor de Medellín. Le invitó a él, le dijo: Venga, te voy a dar una buena ofrenda, voy a pagar tu avión y tu hotel, te voy a dar una ofrenda. Él no consultó a Dios, tomó el avión y fue. Cuando llegó a Medellín, se enfermó. Cuando se enfermó, pidió el carro del pastor para ir a la farmacia. La guerrilla tenía el carro del pastor visado. Cuando él pasó en la calle, lo acribillaron a balazos en la metralladora, pensaron que era el pastor y era el predicador, lo mataron. O sea, Dios no le dijo que él fuera a Medellín, Dios le dijo que fuera a Colombia. Entonces, cuando Dios te dice algo, Dios te va a hablar una vez sola, como decía mi padre cuando era chico. Yo te voy a hablar solo una vez, porque la segunda y ponía la mano en el cinto. Tú ya sabes, ¿verdad? Y yo, sí, señor. Dios solo habla una vez y cuando él te habla una vez, él te deja sentado. Dice, no te lo voy a repetir de vuelta. Tú puedes obedecer o tú puedes desobedecer. Entonces la gente cree que Dios no es algo para tomar a serio. Dios habla que tus decisiones van a tener consecuencias. Pero la gente juega con Dios y después ven las consecuencias y Dios te dice: Te lo dije. Yo te lo decía. Entonces aquellos que se quieren pasar de listos, quieren pasar de muy inteligentes, creen que, 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 que pueda dar una maniobra. A un lado y no hacer caso a las palabras de Dios. Let me tell you, my friend, Dios no es un partido entre Brasil y Colombia, y el que gana, gana, y el que pierde, pierde, y es solo un deporte en 90 minutos. Dios solo te habla una vez y espera y ve tu reacción de tu obediencia. Y los años pueden pasar, y los años pueden pasar, y usted pregunta por qué Dios no me habló más. Él no te habla, va a hablar nunca más el segundo paso si usted no cumple el primero. Porque Dios pudiera haber dicho a Moisés, tú verás lo que yo voy a hacer en Egipto. Tú no tienes idea. Yo voy a sacar a Israel como uno fuerte. Voy a mandar diez plagas. Después de las diez plagas, yo te voy a encerrar entre el mar, las montañas, el, los egipcios y el desierto. Y yo voy a abrir el mar. Si Dios hubiera dicho eso a Moisés, Dios estaría buscando un hombre para sacar a Israel hasta el día de hoy, porque nadie lo hubiera creído. Dios nunca te revela el mañana sin de hablarte hoy lo que Él tiene que hacer. Él te lleva paso a paso. Él dijo a Elías: Escóndete en el arroyo de Criá. Ahí beberás del agua. Y los cuervos, que son carnívoros, te darán carne y pan. Después, Dios lo dijo: Una viuda en Serepta de dice: no, te va a alimentar. Le iba dando paso a paso. Si Dios lo hubiera dicho: Te voy a llevar al Monte Carmelo. Y allá tú vas a matar 850 profetas de Baal. 400 más 450. Y tú verás el poder que yo te voy a usar de manera tremenda. Estaría esperando por Elías hasta el día de hoy. Porque tú y yo no creemos lo que Dios dice. Nosotros somos humanos. Eso es tú y yo. Somos igual. Nosotros vivimos en esa dimensión. Dios no tiene dimensión. Él es eterno. Entonces, Dios tiene que enseñarnos como niños, paso a paso, a paso a paso, ir adquiriendo madurez. Primero lugar está, de la manera que Dios habla, cuando Dios dice sí. Cuando Dios te habla y tú oras y Él te contesta. Como eres un padre amoroso y compasivo, Él dice sí y Él te contesta. Oh, saltamos de alegría y felicidad, porque nuestras oraciones están en el centro de Su voluntad. Lucas 11, 13, pero si vosotros siendo malos, sabed las buenas dadras a vuestros hijos, cuanto más a su Padre celestial dará el Espíritu Santo al que lo pide. O sea, cuando usted ore y Dios te contesta lo que usted está pidiendo, era el tiempo de Dios para contestarte. Pero ni siempre es así. A veces te va a pasar semana, días, semanas, meses, años y décadas hasta él te contestar. Y usted tiene dos opciones, usted y yo. O como dicen los mexicanos, te rajan, como dicen los de Jalisco. Cuelga, eh, ¿cómo se dice? Tira la toalla, cuelga el guante, O persevere hasta cuando Dios te hable. Porque si Dios te habló, Él va a esperar hasta que usted madure. Y si Él no te habla hoy, te hablará mañana. Si no mañana, semana que viene. Si no mes que viene. Si no año que viene. Si Él no abre el mar, Él abrirá el mar para que usted camine por arriba. Si Él no lo abre. Pero él te contesta. Y la única razón que él no te va a contestar es si usted se descarría de lo que él te ha trazado, que usted tiene que caminar. Los e-mails que yo recibo del ministerio, nosotros mismos, e-mails tremendos, hermano. Hermanos deseleccionados con Dios. Estoy deseleccionado con Dios, Dios no me contesta, Dios no me habla. Hace tantos años le pedí eso y eso y eso y el otro. Entonces, lo único que contesto es: es a, eh, hermanos, examinen su vida. Examine su vida, ¿por qué Dios no te ha contestado? Vaya al Salmo 139 y ore como David Dios examina mi vida y ve si hay en mí camino de perversidad y pregunta por qué es que Dios no te ha contestado. Porque en Dios no está el problema. El problema tiene que estar en alguien más. ¿Y por qué no en nosotros? Entonces, en segundo lugar, está cuando Dios dice sí. Cuando dice sí, primero, segundo, cuando Dios dice no, cuando Dios dice no, es porque no es que la oración ha sido rechazada, sino que está siendo demorada porque hay alguna área de en tu vida que está incorrecta o la motivación es incorrecta, tanto tú y mía, o nuestra oración son el fruto de nuestros deseos egoístas o otra vez Dios sabe lo que realmente necesitamos. Y él sabe lo que estamos pidiendo, no es correcto, y él dice no. ¿Cuántos de ustedes y yo tenemos que agradecer por muchas oraciones que Dios ha dicho no? Porque si Dios hubiera dicho sí, usted no estaría aquí. Hay oraciones que él dice no porque él sabe el mañana. Dios nunca te va a dar algo, ponga esa palabra en su corazón, que, que te va a hacer daño. Él solo te va a dar algo que va a ser de bien para ti. Y si Él no te ha dado algo, es que porque todavía no es el tiempo. Acuérdate cuando éramos jóvenes, cuando mirabas a una chica bonita, decía: Esa chica está bonita, me gustaría pa para mi esposa. Oh, y las chicas, This guy is hot, oh, this guy is cute, look at him, what is that? Y Dios no contesta. Porque Dios te estaba librando de algo que no era el centro de su voluntad. Entonces, cuando Dios te dice no, es porque Él. ¿Sabe por qué te dice no? Él sabe el mañana. Tú y yo no sabemos el mañana. Nosotros sabemos hoy, ahora. Por ejemplo, ¿usted te recuerdas del mañana? No, solamente se puede recordar lo que se ha vivido. Por eso Jesús dijo, el Espíritu Santo recordará lo que he dicho. ¿Va a recordar por qué? Porque usted ha leído la Biblia, porque usted ha oído. Porque usted ha estudiado. Dios solo puede recordarte algo de lo que tú has vivido. Él no te va a recordar mañana porque no lo has vivido ni tú ni yo todavía. Entonces, pon esa palabra en su corazón. Hay veces que Dios te dice no. Y la razón que Él te dice no es porque detrás de su no, Él tiene razón. Por ejemplo, digamos que usted vive en una intersección. Muy movimentada. Yo no conozco aquí tu ciudad, pero digamos allá en downtown Los Angeles, entre dos intersecciones. Y tu niño chiquitito, de 7, 8, 9 años de edad, que era una bicicleta, que era una bicicleta, que era una bicicleta, usted sabe que él va a andar en la acera cerca de los carros de la intersección y usted no le da la bicicleta no le da la bicicleta y usted va pasando y pasando y pasando el tiempo y usted no le da la bicicleta no le da la bicicleta no te lo voy a dar no te la voy a dar pero llega un día que usted está hasta aquí y usted le da la bicicleta pero al dar la bicicleta después de un tiempo viene la policía le toca la puerta y le da la noticia un carro le pasó arriba de su niño ¿usted cree que Dios va a hacer eso con usted o conmigo? no entonces cuando él te dice no no intentes abrir la puerta porque ella te lo va a caer arriba y te lo va a matar. Experiencia de ministerio. Las puertas que Dios nos ha cerrado alrededor del mundo, que yo pensaba que Dios nos iba a abrir. Después de años Dios nos enseña por qué es que no nos abrió. ¿Y por qué es que cerró esta puerta y abrió esa puerta? La puerta que yo no quería, él dijo que sí. Y la puerta que yo quería, él dijo que no. La mayoría de las veces es así. Dios sabe el motivo. Él sabe la razón por qué dice no. Por ejemplo, la gente nos escribe y dice, tengo un novio, pero no es cristiano. Tengo una novia, pero no es cristiana. ¿Pudiera orar por mí para saber la voluntad de Dios? Usted no tiene ni que orar. Porque Pablo ya dijo bien claro, no os unáis con el yugo desigual. Dijo él que orara para saber. Usted se casa con una diabla, usted va a tener una diabla en la casa. Usted se casa con un diablo, usted va a tener un diablo en la casa. Cuando Dios te dice que no tengas un novio o una novia del mundo, Dios te está librando de un problema tremendo. Porque el engano del diablo es, se va a convertir. Él se va a convertir o ella se va a convertir. Oh no, el otro día fui a París, San Fernando, y una mujer llorando vino a la mesa de los caseros y dijo, hermano, usted no se recuerda de mí, pero usted vino aquí muy joven y usted dijo que no tuviéramos novios del mundo, pues yo desobedecí a Dios. Y me casé con un hombre del mundo. Hoy me hace la vida de cuadrito. Me abusa físicamente, verbalmente. No me deja venir a la iglesia. Lo que usted dijo, señor si hermano usted desobedeció. ¿Qué usted espera? La gente desobedece a Dios y cree que Dios va a poner por arriba a su mano. Ah, that's fine. Desobedece lo que yo te digo y yo todavía te lo voy a bendecir Eso no existe, hermanos. Cuando Dios te dice que decisiones tienen consecuencias, decisiones tienen consecuencias. Bueno, Dios te dice, no lo hagas, porque Él sabe que usted se va a meter en un problema. Cuando mi padre decía, cuando era niño, cuando íbamos a pescar con mis tíos, mis primos y mi hermano, no entres ahí, ese pedazo de agua ahí es hondo. Si entras, te va a hundir y no te lo voy a sacar. ¿Quieres meterte? Métete solo. Dios nos habla por su palabra y Dios nos da warnings, alerta. Warnings se dice así, a alerta, alerta. Por ejemplo, usted va en el freeway y el freeway está diciendo: Central Street a dos millas. Central Street a una milla. Central Street, media milla. Un cuarto de milla, Central Street. Y si te pasa de el Central Street es porque tú no viste el sign. Porque el sign te viene avisando de dos millas atrás que el Central Street está a dos millas adelante. La palabra es el warning, es el alerta. No lo hagas. No lo hagas. Don't do it. Don't do it. Hoy, hombres de Dios, han perdido todo. Su llamado, su ministerio, su respeto, su esposa, sus hijos, sus credenciales, su unción, los libros que escribieron, han perdido todo por dormir con una changa que no es su esposa. Yo lo digo changa para jugar con una mujer. Hermano, cuando Dios te dice que el adulterio nunca será borrado, de tu vida. Cuando Dios te dice que la vergüenza y el bochorno nunca se va a borrar, Dios te perdona, te restaura, te da vida eterna. Pero la vergüenza que usted va a pasar nunca más, Dios te lo va a usar en el nivel que Dios te ha usado, nunca. Y la gente juega, y la gente juega, y la gente juega, y la gente juega. Usted no tiene idea de los emails que recibimos del ministerio, de divorcios. Y problemas. Y hombres que se han metido con otras mujeres y mujeres que se han metido con otros hombres. Y el peligro de las redes sociales. Por ejemplo, el ministerio tiene Facebook. ¿Usted realmente cree que yo, que no tengo ni tiempo de dormir, yo voy a estar en el Facebook? Like, don't like. Like. Lo que la gente dice o no dice, sus opiniones. ¿Qué me interesa lo que la gente dice o no dice? I don't care. Nosotros tenemos un coordinador de las redes sociales: Instagram y Facebook. Pero el diablo usa el Facebook para la gente conocerse. Oh, fue conmigo a la escuela cuando tenía 15, 16 años atrás. Fue mi noviozito, mi novia. Y empieza para allá, y te suba y viene, y te suba y viene, y te suba y viene. Y cuando va a ver, ¡pa! El diablo te derrumba. Ponga esa palabra en su corazón. El diablo es más inteligente que tú. Más inteligente que yo. Más inteligente que cualquiera. Usted no debe darle brecha, lugar. Porque el diablo sabe cuando usted le da una brecha. Y, y usted le abre la puerta. Él va más y más y más. Es como mi padre decía cuando era niño íbamos a pescar. Cuando el pescado morder el anzuelo. Y tragar el anzuelo con la carnada. No lo saque del agua inmediatamente. Deja él disfrutar un poco de la carnada. Porque cuanto más él muerde, más el anzuelo le va a la garganta. Cuando tú le das un poco más que le guste y le guste el pedazo de carne que pusiste ahí, entonces tranca la línea y sácalo. Porque ya está hacia abajo ya de su garganta. Pon esa palabra en su corazón. O diabo não está jogando com você. Ele quer verte um big zero, um gran zero, perder todo, estar enfermo, en la calle, sem família, mendigando. O diablo te quer destruir. O diabo ha derrumbado os homens de Deus mais grandes que você possa ter ideia. Você cree que tú e eu somos de hierro ou somos inmunes. Usted realmente cree que nosotros podemos jugar con el pecado y decir, yo estoy inmune, yo puedo pasar esta prueba. Oh, la tentación no me va a agarrar a mí. Oh, come on. Usted no es de hierro. Aquí no hay nadie que pueda decir que es inmune de algo. Cada uno tiene un área. Que el diablo sabe tu área es de debilidad. Sea palabra, sea, sea, sea comportamiento, sea finanzas, sea sexual, sea, sea hablar de tu pastor. Cada uno tiene un área. Si el diablo sabe muy bien cómo atraparte a ti. Si no supiera, no fuera diablo. Si no supiera, no tuviera siete billones de personas en sus manos. Bueno, seis, porque hay un billón de cristianos y medio. He's smart. Tú pues pongas esa palabra en su corazón. Cuando Dios te dice no, porque Dios te está librando de algo serio. Cuando Dios te dice no y no responde rápido, no es que no te quiere. Cuando él demora es porque él está trabajando en tu vida, porque no tiene madurez para darte todavía lo que usted está pidiendo. Primero Juan 5,14 dice: esa es la voluntad que tenemos, confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a Su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye cualquier cosa que pidamos, si está de acuerdo a Su voluntad. Así, cuando Dios no te contesta, Dios te pregunta, Interprete mi silencio, ¿por qué no te he contestado. Si tú has orado y no te he contestado, y hace mucho tiempo, una de las dos, te estoy probando y arreglando tu carácter o no te voy a contestar. Nunca. Porque no es el centro de mi voluntad. Todos nosotros tenemos que aprender a madurar. Tenemos que aprender a crecer. Dios nunca va a poner una carga sobre tu vida más de aquella que tú puedes soportar. Por una vez venía un niño con una canasta en el supermarket. Usted va cuando usted va a Walmart. Las tiendas de los hispanos, de la Walmart o cualquier mercado que acerque a su casa. Usted tiene el carrito para poner muchas cosas o una canastita para poner un pan o una cosita. Y venía el niño jugando con su papá con una canastita. Y el papá ponía una galleta, un pan, algo que no pesaba. Y una señora se puso en el medio del pasillo y le dijo, tú deberías llevar la canasta. ¿Cómo tu niño chiquito está llevando la canasta? Y vino el niño chiquito y aló el, el vestido de la señora. Y dijo, señora, tranquila. Mi papá sabe hasta el peso que él puede poner en la canasta para yo llevar. Cuando él pone un galón de leche, un galón de jugo, algo que ya pesa, él toma la canastita. Él me deja yo estar con la canasta hasta que yo pueda cargar. Dios es lo mismo. Usted cree que Dios te va a permitir algo que usted no puede soportar. La gente cae de la grasa y peca y dice, es que la tentación fue más de lo que yo pude soportar. Eso va en contra de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque 1 Corintios 10, 13 dice, y no hay tentación, sino, sino que humana. Pero fiel es Dios que no te dejará tentar más de lo que podéis soportar. Antes con la tentación te dará la salida. Si tú te pones en un lugar de ser tentado, que la gente cree que tentación es solo sexual. Oh no, usted puede ser tentado, robar al Señor, no dar tus diezmos. Y roba al Señor para, para saber dónde usted va a terminar la salida de una freeway con un cartelito diciendo Christian homeless please help un cartelito que diga cristiano desamparado no juegues con Dios Dios es algo serio Él te bendice y Él te prospera cuando obedeces la palabra cuando desobedeces la palabra my friend es terrible tener a Dios como enemigo imagínate tú que el único que nos puede ayudar es Dios y tener a Él como enemigo Tercer lugar, hay veces que Dios no dice ni sí ni no. Hay veces cuando Dios dice, tercero, espere. Esta es la más difícil. Porque esperar, nadie tiene tiempo para esperar. Yo no tengo tiempo para esperar. Y yo he tenido que aprender una, una palabrita bien sencilla, llamada paciencia, pero difícil de poner en práctica. Paciencia. Hay momentos que Dios algunas veces retrasa, retiene nuestras oraciones y respuestas. Porque no es el momento, porque los detalles específicos no están en su lugar, o que hay algo incompleto en nuestra vida, no hay madurez suficiente, o simplemente nos está enseñando paciencia. Y como Él no tiene tiempo, esperar es lo más terrible que puede haber. Porque si Dios dice sí o no, ya de salida, pues ya sabemos sí o no. Pero esperar, usted no sabe si es ni sí ni no. Ahí Dios te madura. Y en el proceso, Él te madura. ¿Por qué usted cree que Isaías dice bien claro, los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas? Porque en la espera, en el desierto de la espera es donde Él te madura. En el desierto de la espera es donde Él te prueba. En el desierto de la espera es cuando Él te hace caminar bajo el poder del ayuno y de la oración. Y Él te hace vivir una vida extraordinaria para su honra y para su gloria. Es en el desierto de la espera. Es la espera. Él amoldea tu carácter. Él amoldea tu personalidad. Es la espera. Cuando yo era residente aquí en Estados Unidos hace muchos años, Me dizia Hace cidadão, hace cidadão. Não tenho tempo, não tenho tempo. Viajo muito, háce cidadão, porque vai chegar um tempo que já não vão ser mais cidadãos aqui. E vai chegar um tempo a vai va ser difícil, 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 difícil a ser. E mira como estamos agora. Hace muito, sabe, muchísimos Eu decía, Não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. E um dia, limpando o closet de la casa, encontrei um periódico da opinião Y cuando encontré un periódico de la opinión viejo, cuando lo saqué el periódico, le en la primera plana, así en rojo: ¡Hazte ciudadano ahora! Pues oh, Dios me habló por el periódico de la opinión. Ya que no hacía caso de Amary. ¿eh? Bueno, apliqué, pasé por todas las preguntas. hasta el que estaba haciendo las preguntas, dijo: ¿Usted me puede ayudar en los exámenes de aquí de, 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 de que la gente haga para la, la ciudadanía? Preguntita de que George Washington y, 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 y esto y el otro. Bueno, aquel tiempo se demoraba cinco a seis meses para venir la ciudadanía, para ir a la cita y después de la cita jurar la bandera, aquel tiempo. No, hombre, usted no va a creer que vino cinco meses, y vino seis meses, y vino un año, y vino dos, y vino tres. Y yo dije, ¿y eso? Pasaba yo delante del la de la Migración en Downtown Los Ángeles ah por los años 90 y levantaba la mano y decía diablo suelta mis papeles en el nombre de Jesús tu y mi papel de ciudadanía. Dios estaba riendo porque Dios estaba me enseñando paciencia paciencia es terrible hasta que me llegó la carta finalmente para la cita que te van a ver si es verdad lo que tú dijiste en la, en la aplicación no la cita no era Downtown Los Ángeles ya le quiso en San Juan Capistrano en piso de la Migración, y tenía que estar a las 7 de la mañana en punto. Tenía que levantar como a las 4 con el tráfico. Dijo: Bueno, una vez en la vida está bien. Fui. Cuando yo llego, un americano alto así me dijo: You have been wondering why it took so long for you to have this meeting. Has pensado por qué te ha demorado tanto? Dije: Sí, ¿por qué? tres años la mayoría de la gente es seis y me miró a mí y dijo porque tú no eres una persona normal y dije excuse me así me dijo yo no era normal person y dije excuse me y dijo no no, ustedes tienen que no eres normal de, 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 de la cabeza de loco porque la gente que aplica para residencia solo nosotros le chequeamos si, si ha tenido un accidente si, si ha desobedecido la ley si ha ido a la cárcel si ha pagado los impuestos o no Usted ha ido a todo el mundo. Nosotros no sabíamos quién era usted. No solamente el FBI le investigó. La CIA le investigó. No me digan. Sí. La CIA. Por eso demoró tres años. Porque usted ha ido a países comunistas. Usted ha ido a países... ¿Quién iba a saber quién usted era? Yo le dije, ¿por qué no preguntas, hombre? Usted pregunta, yo te digo... Y ahora mi hijo Joshua va a trabajar para el Departamento de Justicia en Washington DC porque es abogado. Dios le ha bendecido tremendo. Tiene dos años de abogacía. Y a él le hicieron preguntas que usted no tiene idea desde mi juventud. Y no tiene Y la puso arriba de la mesa y dijo, That is you. Esto eres tú. ¿Qué es esto? Esos son todos los países que tenemos investigado y todos los archivos. La hora que llegaste, lo que saliste, lo que dijiste, donde cada hombre, por eso me lo traes, ¿Por qué no me dijiste? Te tuve que contestar todo esto en Horas cuando entro en el carro y vengo a la casa, damos dijo: Ya ves, tres años de espera, y tú que no esperas para nada, Dios te tuvo tres años en espera. Déjame decirte a ti, my friend, que Jesús, siendo Dios, tuvo que esperar 30 años para empezar su ministerio. 30 años de preparación para tres de ministério. Jesús, que foi Jesus, teve que orar e jeunar 40 dias para vencer el diabo, como hombre en su cara, no como Deus. ¿Usted cree que usted va a vencer sin orar e ayunar? Do you really believe? ¿Usted realmente cree que usted va a vivir vida espiritual em victoria, em poder e em autoridade, se usted não ora e se usted não ayuna? Do you really believe? ¿Usted realmente cree que solo con los cultos del domingo de la iglesia suya es suficiente para una semana entera sostener usted en la fe? No lo es. Usted tiene que tener una vida espiritual diaria, leer la palabra diaria, orar diariamente. ¿Cuántas veces usted come al día? Tres, otros cuatro, cinco. Los americanos tienen una hora de culto el domingo. Si yo fuera Dios, yo le diera una hora de aire por semana, a ver si sobrevive. Just one hour for you. Ya que me busque solo el domingo una hora, le voy a dar una hora para que respire. Si usted come, usted y yo, por lo menos tres veces al día, ¿cuánto no debemos comer de la palabra para madurar? Comer de la palabra para crecer. Comer de la palabra y doblarnos a rodillas delante de Dios y decir, Señor, yo no puedo hacerla sin ti. Por eso el diablo está derrumbando un montón de ministros, un montón de cristianos, un montón de falsa doctrina, un montón de predicadores por las redes sociales, unos don Juan de los palotes que salió mañana que ni se sabe quién es y que ni doctrina tiene y la gente se va por miles a oír a esta gente que no tiene doctrina porque la gente no lee, porque la gente no estudia, porque cristianos son inmaduros, porque cristianos como dice Damaris, tú te matas en los aviones, escribiendo en tus libros y la gente no lee ni la Biblia Como vai ler livros, Josué? Como una carta que acabamos de recibir ahora, por el amor de Dios, de un país de la América Latina, una persona que solo está en normas y, y solo está en la religiosidad de las normas, y, y, y una persona recalcitrante de uso y costumbre, que la mujer tiene que estar así, 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 usted ya sabe lo que son. No es, es una blasfemia, me escribe decir que Dios es una persona, que el Espíritu Santo es una persona, o que el Espíritu Santo es una persona, porque ninguno de los tres tiene hueso y carne como una persona. La Tres manifestaciones Dios Padre Dios Santo. la persona que Dios no se puede decir que era una persona una persona del Padre del Hijo y del Espíritu Santo porque no tiene carne ni hueso qué ignorancia. oh my God Gastar un sello qué pastores están enseñando a esta gente y qué ellos están oyendo cristianos que nos preguntan cuando la persona muere para dónde va el cuerpo a la tumba y el alma al espíritu cristianos de años no saben las doctrinas básicas de la Biblia del arrebatamiento de la santidad, de la oración del ayuno, antes se predicaba doctrina, antes la iglesia era madura, hoy es solo shows, conciertos, uno don Juan del Palote y solo hacen gritar saltar, no tiene nada la gente no tiene madurez por eso el diablo los tumba porque la gente no tiene base en la escritura porque el diablo que es el diablo no habló de él cuando tentó a Jesús el diablo citó la Biblia está escrito porque él sabe que en él no hay poder contra Jesús el diablo mismo dijo está escrito y Jesús dijo también está escrito porque es la palabra que tiene poder es ahí donde usted quiere madurez cuarto ya vamos a terminar cuando Dios no dice ni sí, ni no, ni espere. Cuarto, cuando Él te dice, te daré, algo, te daré algo diferente de lo que tú has pedido, te daré algo mejor. A veces cuando oramos estamos convencidos de lo que estamos pidiendo, es lo correcto, y lo que queremos. Dios muchas veces tiene algo mejor, diferente. En su sabiduría, onisciencia Él sabe lo que te corresponde. Y la forma mejor irá a saltar de alegría cuando Él te da, te da lo mejor. Porque Efesios 3.20 dice Cree que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos. En otras palabras, Dios te va a dar el zapato del tamaño de tu pie. Dios me dio a Dámara, es una mujer extraordinaria. Esta Dámara es una mujer de Dios tremenda. Creció bajo el comunismo. Su padre fue un gran hombre de Dios. Dios me dio exactamente lo que yo necesitaba: una mujer madura, una mujer espiritual tremenda, una mujer sabia, una mujer tremenda, porque Dios sabía el ministerio que íbamos a tener. Entonces, gracias a Dios, que muchas veces en el pasado, Dios dijo: No, no, y no, y no, y no, no es esta chica, ni la otra, ni la otra, ni la otra, ¿por qué? Porque Dios sabe el mañana. ¿Y quién somos nosotros para discutir con Dios y enseñarle a Él lo que es lo mejor o no? Yo acabo de escribir el libro de Job. Un libro profundo, profundísimo, profundísimo. ¿Qué le va una pregunta teológica para usted? Si Dios es bueno, ¿del cual es bueno? ¿Verdad que sí? Si Dios es todopoderoso, ¿es o no es? Sí. ¿O okay, qué aquí le va una pregunta teológica? Si Dios es bueno, ¿por qué él permite el mal? ¿Por qué él permite el sufrimiento? Entonces él es bueno, sí es bueno, pero no tiene todo el poder, no es omnipotente, porque quisiera prevenir el mal, el sufrimiento y no puede, del cual no es cierto, aquí le va otra. Dios sí tiene el poder para prevenir el mal, el sufrimiento, la enfermedad. Tiene el poder, pero no quiere. Entonces él tiene todo el poder, pero no es bueno. Ahora Dios tiene todo el poder y quiere. Él es todopoderoso y es bueno. Pero no previene el sufrimiento, la enfermedad y las guerras y el dolor y el hambre. Entonces Dios es malo. El cual no existe. Y entonces si Dios no quiere y no puede, entonces no existe. Como dicen los ateos. Porque si Dios existiera, no permitiría el mal. Usted está viendo la gravedad del problema de lo que es la pregunta del mal y del sufrimiento. Que va más allá de lo que una mente común y corriente, un cristiano puede pensar. Dios es bueno, entonces pasamos por todos los problemas. Dios es bueno, pero Él permite el mal, Él permite el sufrimiento, Él permite el hambre, Él permite la guerra. ¿Y quién tiene la respuesta? Solo Él tiene, y Él no te dice, ni a ti, ni a mí, porque Él permite. Los tornados que acabamos de tener la semana pasada, la gente que perdió todo, perdió sus casas, Dios usted cree que va a contestar a ti y a mí porque Él permite? No. Eso solo vamos a saber en la eternidad. Entonces, hay cosas que Dios no nos va a decir nunca. Que hay que tener la madurez suficiente de callar la boca y cerrarla y hacer como Job. Hablaba de lo que no sabía. Hablaba de lo que yo no tenía entendimiento. Me humillo, cerro mi boca y ya no hablo más. Estamos hablando de madurez. Estamos hablando de que cuando Dios te va a dar algo diferente, algo mejor, y que tú has esperado, y tú has sufrido, y tú has estado en el ayuno y la oración, y Dios finalmente te dice, calma, tú oraste por un hondita y por un isán, yo te voy a dar. Espiritualmente hablando, un Mercedes-Benz, yo te voy a dar un BMW, yo te voy a dar un Rolls Royce, tú pediste algo chiquito, yo tengo algo tremendo preparado para ti, para mi honra y para mi gloria, lo que yo te he estado es madurando, madurando, para que tú llegues a ser un hombre, una mujer de Dios tremenda. Y eso lleva años para hacerlo. Años para hacerlo hoy la iglesia no tiene base la iglesia no tiene doctrina la iglesia no tiene palabra la iglesia no tiene predicadores en, en las redes sociales de las mega churches que no tiene base la gente no sabe lo que cree la gente ya no sabe la gente no conoce la escritura la gente no tiene base de las cosas más sencillas si se pierde la salvación o no lo que es el Espíritu Santo y lo que no lo es lo que es el bautismo y lo que no lo es cosas básicas la gente no sabe pero eso sí gritan y saltan porque es un caos Solo va a permanecer pocas iglesias, pocos ministros, pocos hombres de Dios, de verdad. Que ahora estamos viendo la iglesia apóstata. La iglesia que se descarrió de la sana doctrina completamente. Y quinto lugar y último lugar, y termino con esto. Entonces Dios a veces dice que sí, que no, espere, te va a dar diferente. Pero hay veces que Dios no te dice ninguna de esas. Dios te guarda silencio. Y cuando Dios guarda silencio, aquí reside el gran problema de usted querer contestar su propia oración por causa de la impaciencia. Abraham quiso contestar su propia oración cuando Dios le dijo que iba a darle un hijo y usted ya conoce la historia. Sara le dio agar. Agar nació Ismael. El problemazo que tenemos en el Medio Oriente hoy es por culpa de Abraham. Sí fue el padre de la fe, sí. Pero si sí él hubiera sabido que el jueguito ese con la esclava Agar iba a tener el problemazo que tenemos hoy en día de los musulmanes, no hubiera hecho. Un momento de impaciencia. Bueno, no un momento, 24 años. Él ya tenía 100. Y Sara tenía 90. Y Sara tenía 90 y era estéril. Y ya ni volaba más. Pero por su impaciencia de haber esperado un poco más, Dios le dijo: Él oyó la voz de Dios, que muy poca gente oye: Te lo voy a dar un hijo. Isaac, solo espera su impaciencia, le tiene el problemazo que tenemos hoy en día. Si es el padre de la fe, si le fue un problema, si fue un hombre de Dios, si, si, ese no es el problema. El problema es que él quiso contestar su propia oración. Y cuando nosotros queremos contestar nuestra propia oración, vamos a tener serios problemas. Porque cuando Dios no te habla, haz como Israel hacía en el Antiguo Testamento. Cuando la nube se movía, Israel se movía. Cuando la columna del fuego se movía, Israel se movía. La nube durante el día y la columna del fuego durante la noche. ¿Quién era la nube y quién era la columna del fuego? Jesús. Se llama Epifanía. Cuando Jesús aparecía en el Antiguo Testamento, apareció un montón de veces. Apareció a Abraham. Apareció a Jacob, porque el ángel que luchaba contra Jacob no es nada más y menos que el Señor Jesucristo que ángel no te puede bendecir no te dejaré antes que me bendiga que lo bendijo? fue Jesús apareció a Josué ¿quién eres? soy el jefe del ejército del Señor, el capitán del ejército Josué se inclinó delante de él y él no le dijo no me adores apareció a, a, al padre y la madre de Sansón empezó a querer un ángel, ¿tú cómo te llamas? ¿por qué pregunta mi nombre? mi nombre es más allá del entendimiento, es beyond understanding era Jesús. Cuando Jesús apareció en el Antiguo Testamento. El problema es cuando nosotros no tenemos suficiente madurez para esperar y esperar. Nosotros queremos contestar nuestra propia oración. Como alguien nos escribió el otro día un email. ¿Por qué es? Me escribió a los hijos que su mamá había ido a Guatemala y ahora no podía regresar a Estados Unidos. Porque hacía muchos años que echaba de menos a la familia los hijos que estaban allá, ya iba a dar la residencia, pero su impaciencia quiso salir. Y pensó que podía regresar, sabía que no podía regresar. Y cuando regresar fue a regresar, dijeron, no, usted desobedeció, usted no debería salir, debería esperar. Entonces la gente hace la equivocación y culpa a Dios. La gente hace el problema y culpa a Dios, Dios dice, ¿Y yo qué hice? ¿Por qué? Por la madurez de no esperar. Cuando nosotros no esperamos, este es el problema. Habacuc 1:2 dice: Hasta cuando Jehová clamaré y daré voces y tú no oirás. No, no, no es que Dios no oye. Es que Dios está guardando silencio por sabrá la razón que Él tiene y de que Él no ha contestado todavía. Hermanos, ponga esa palabra en su corazón. Ese libro de Job que yo acabo de escribir es tan profundo. Porque es un nivel filosófico, los secularistas y los ateos que no creen en Dios, está basado en la teología, que la palabra de Dios, y todos tenemos luchas, problemas en necesidad. Va a salir más tarde en este año. Este libro es tan profundo, que Job discutió con Dios, discutió y discutió con sus tres amigos, y acusó a Dios, y culpó a Dios, y se disculpó, y es, y es, y es, y es, y es, y es, y Dios le dio un show a Job al final del libro. Y Dios nunca le contestó a él por qué la razón de su sufrimiento. Dios no le dijo nunca. Porque Dios no tiene por qué contestarte ni a ti ni a mí. Lee ahí en tu Biblia el versículo 13. Lee ahí, por favor. El versículo 13 de Job 33. ¿Qué dice el versículo 13 de Job 33? A ver si el hermano Laro me lo pone ahí en la pantalla. Porque Él no tiene por qué dar razones de sus decisiones. O no tiene por qué dar razones de lo que él hace. Job 33, 13. Porque él no tiene por qué dar razón. O sea, Dios no tiene por qué contestarte ni a ti. Ahí está. ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Next time que tú pelear con Dios, solo pienses que tú y yo no somos absolutos. Nada. Nadie. Una ilustración. Usted va al gobernador de California a reclamar porque San Francisco está inundado de indigente. Y usted va al gobernador a reclamar que Los Ángeles, el downtown, es una sociedad terrible. Más. Usted va a la Casa Blanca allá a discutir con Trump si él está correcto o no. Intente entrar allá en la Casa Blanca y lo que le va a suceder. Ahora piense Dios. ¿Usted cree que Dios tiene obligación de contestar a los ateos secularistas, a ti y a mí, porque no entendemos lo que Él decide? ¿Dónde manda marinero? En lo contrario, ¿dónde manda capitán? No manda marinero. Ponga esa palabra en su corazón. Dios es Dios. Nosotros no somos. Dios es tremendo. Dios es más allá de nuestro entendimiento. Tú y yo estamos de pie aquí hoy porque Él nos dio fuerza para pararnos de la cama por la mañana. Porque muchos de la madrugada, de la mañana murieron. Pero Él decidió que tú y yo viviéramos hoy. Él es misericordioso. Él es bueno. Él es todopoderoso. A Él la honra, a Él la gloria, a Él la alabanza. Sea su nombre exaltado para siempre. Así que cuando Dios te llevar por un proceso, todo lo que tú tienes que hacer es soportar el proceso, porque si no soportas el proceso, él buscará a otro y pondrá en tu lugar, y buscará a otro y pondrá en mi lugar, porque aquí no hay nada insustituible, ni tú ni yo. Billy Graham murió, ¿no que murió? Se terminó la obra de Dios porque él murió, se terminó los evangelistas porque él murió. Didiabra murió. Se terminó la iglesia porque él murió. Oro Robert murió. Ted Osborne murió. David Wickerson murió. Murieron grandes hombres de Dios. La obra de Dios paró. No. Y no va a parar nunca. Porque Dios es Dios. Muere uno hoy, Dios levanta otro mañana. Cae uno de la gracia hoy, Dios levanta otro pasado mañana. Aquí no hay nada insustituible. Somos siervos y estamos para obedecer lo que Él dice. Y esto requiere madurez, requiere madurez de años de caminar delante de Él. Por experiencia te digo, eh, ahora sí termino, créeme. Por experiencia te digo, no discutas con Dios porque va a perder. Vas a perder. Cuando el policía te para en la calle, tú lo discutes con él, ¿verdad? Que usted se cae calla bien calladito. Usted y yo, y yo tengo la licencia mía, detrás tengo la, la credencial de las asambleas de Dios de ministro ordenado. Cuando me paro un policía, saco los dos juntos y oro para que sea cristiano. Que el último ticket que yo llevé hace 32 años, atrás. El otro día me paró un policía y cuando vio la placa del carro, MK Jesus. ¿y ¿Qué quiere decir MK Jesus? Me dijo. Yo le dije, Mighty King Jesus. Me dio de vuelta la licencia y la electricidad le dijo, Have a great day. Thank you. Si tú no discutes con un policía, porque él te puede poner las esposas y estar delante de un juez el next day y te pasa a pasar el día y la noche. Allá en el calabozo, como decía Cantinflas, mételo para adentro. Y preguntas a mi hijo, que es abogado, cómo la gente se siente delante de un juez cuando él se siente y toma el martillito en la mano. Él tiene el poder para hundirte a ti y a mí por años en una cárcel. En una palabra sola. ¡Imagina a ¡Dios! Que la gente juega y la gente miente y la gente, la perversión sexual y, 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 y aborto y, y homosexualidad el y lesbianismo y y deshace y no le tiene temor a Dios a nada. Y Dios le dice, si tú supieras, cuando tu día llega no te va a sobrar ningún pedazo para poner adentro de la caja. Cuando tu día llega, porque la Biblia dice que Dios ve que viene su día y se ríe. Dios es cosa seria, hermano. A Dios se teme. A Dios se tiene temor. Temor. Pongámonos de pie, hermanos, por favor. Gracias, muy amable. Que en tu cabeza cierre tus ojos, por favor. Tal vez esta noche viniste con muchas incógnitas. Tal vez en esa noche viniste con muchas preguntas. Y como todos somos humanos, pues tenemos preguntas y cosas que no entendemos, porque aquí todo el mundo es humano y todos fallamos y todos pecamos, sí o no. Todos somos humanos. Y cuando usted no entender a Dios, no te sientas más bienvenido al club. Y cuando usted se sienta que no puede más y te sientas morir. No te sientas mal, bienvenido al club. Moisés quiso morir. ¿Por qué me diste este pueblo? ¿Acaso yo los concebí? Está en números 11. Entonces quítame la vida. Elías quiso morir después de la gran victoria que tuvo contra los profetas de Baal. Job le dijo, maldigo el día de mi vida y quiero morir. ¿Por qué me sacaste del viento? Jeremías dijo, yo quiero morir. Bienvenido al club. Bienvenida a lo que los psicólogos cristianos llaman de la depresión espiritual que te agarra a cualquier persona, que se llama desánimo. Cuando Dios no te contesta, cuando Dios guarda silencio, cuando es duro, cuando es difícil, cuando suceden cosas que no entendemos. ¿Cómo? Por lo cual, como cuando mi padre murió en Brasil, ¿sabes dónde yo estaba? Bien cerquita, en África, en Ghana. Y yo discutí con Dios y dije, tú no pudieras haberme dado dos días para terminar la campaña. Y yo llegar a funeral de mi padre. Porque él tenía que morir cuando yo no esté. Yo no te he servido toda la vida. Si tú me hubieras dado dos días, yo hubiera terminado la campaña. Regresado con Damaris Carter y Jr. a Estados Unidos y de ahí tomando el avión a Brasil. Y peleé con Dios. ¿Y tú crees que Dios me contestó? Todavía estoy esperando. Y desde el 2001 le pregunto y le dices, ¿qué estás esperando? Dios no tiene razón de por qué contestarte a ti y a mí nada. Yo diga a Dios que te sientes solo ahí arriba que tienes que llevar al viejo. ¿Cómo me haces esto? ¿Y tú crees que a Dios le importa lo que yo siento o no? O lo que a Dios le importa si, si, si yo estoy de acuerdo o no. Él es Dios, tú y yo no somos, es decir. El presidente es el presidente, toma la decisión que quiera, y tú lo tenemos que obedecer y decir. Se llama autoridad. Madurez. Madurez lleva años para adquirirlo. Lleva muchos años. Te lo digo por experiencia: no lo vas a conseguir en un culto. No. Madurez. Es cuando preguntamos a Dios por qué mataron a este hombre de Dios que tanto se necesita. Este médico en el Medio Oriente y en el Líbano, ¿por qué lo acaban de matar? ¿Por qué acaban vivos los cristianos ahora en India? ¿Cómo no es que tú no le guardas, tú no guardas tu pueblo? ¿Cómo es posible que estamos en necesidad de ministros y son muertos cada día? ¿Se sabe cuántos mártires hay cada día que muere por Cristo? Once por día. Si Jesús se para del trono, como en el caso de Esteban, que se paró para recibirlo, porque cada mártir que muere, según los teólogos, se para del trono. Entonces, en cada dos horas, más o menos, Jesús se para del trono para recibir un mártir que muere por él. No entendemos por qué. Pero hay que solo esperar y cerrar la boca y decir, aunque no entiendo, como Job decía, aunque... Tú me mates, yo en ti confiaré. Perseveraré en mi integridad, y aunque él me lo matara, en él confiaré, dijo Job. Y pasó una prueba tremenda donde sus diez hijos murieron todo lo que tenía, perdió en un día, y perdió su salud y se quedó en la calle, siendo el hombre más rico del mundo. En aquella época. Y Dios le dijo por qué. Nunca le dijo. Creen su cabeza, por favor. Gracias. Si esta noche usted vino y yo veo algunas personas, algunas lágrimas desde aquí. Si usted ha batallado en tu vida y batallado e intentar entender, te voy a dar un consejo. A Dios no se le entiende con la mente, a Dios se cree con el corazón. Desista, no lo vas a conseguir. Y Él no tiene el por qué hacerlo. Es un caso perdido. Solo espere en Él. Él es bueno y en su tiempo Él te va a contestar. Aunque el mensaje no fue evangelístico, si en esta noche hay alguien que no tiene a Cristo, hay alguien que no conoce a Jesús, si hay alguien invitado, un padre, una madre, un joven, una jovencita y alguien que no tiene a Cristo, ¿a usted le gustaría entregar tu corazón a Jesús? para que Él te perdonara y escribiera tu nombre en el libro de la vida. Si hay alguien aquí que le gustaría recibir a Jesús o reconciliarse con Él, levante su mano derecha, por favor, vamos a orar con usted. ¿Habrá alguien, un invitado, un padre, una madre? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, aunque no entendemos, aunque no podemos comprender, solo tenemos que aceptar. Y esperar. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos ahora mismo por el poder de tu palabra, por el poder de tu nombre. Y solo podemos aceptar las decisiones que tú tomas. Y en el nombre de Jesús ponemos en tus manos nuestra vida, nuestro destino, nuestra familia, nuestros hijos. Nuestra vida, nuestro llamado, nuestro ministerio, porque nosotros no sabemos nada. Tú sabes el mañana, nosotros no. Padre, nos humillamos en esta noche en el nombre de Jesús. Al intentar entenderte a ti, no podemos entender excepto creer que tú sabes lo que es lo mejor para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a comprender a través de la oración, cuando tú dices sí, no, espere, te daré algo mejor, o cuando tú guardas silencio. Enséñanos a nosotros vivir una vida tremenda para tu honra y para tu gloria. Madúranos a través de tu palabra. Madúranos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Por el poder de tu nombre.